Este jueves 10 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reunió en privado en Washington con el presidente electo Donald Trump para iniciar el procedimiento de la transición de gobiernos. En ese mismo sentido, Michelle Obama también se reunió en la Casa Blanca con Melania Trump, la próxima primera dama. Luego del triunfo electoral del republicano Donald Trump, habitantes de California, estado tradicionalmente demócrata, buscan independizarse de Estados Unidos. Bajo el hashtag Calexit, informaron que pretenden presentar en 2018 la propuesta de dejar de ser uno de los estados de ese país, por lo cual durante la primavera de 2019 saldrán a votar en un referéndum si están o no a favor de la medida. Unos 250.000 sirios podrían morir de hambre en Alepo, ya que las últimas raciones de ayuda que fueron distribuidas en julio pasado están siendo distribuidas esta semana y los grupos humanitarios no tienen acceso a la zona, advirtió la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra. Corea del Norte advirtió que el presidente estadounidense electo Donald Trump y su futuro gobierno tendrán que tratar con un estado nuclear y calificó los intentos estadounidenses de desnuclearización como un fracaso. El líder norcoreano Pyongyang señaló que el nuevo mandatario tendrá que aceptar su armamento nuclear y su ideología centrada en la autosuficiencia. Las fuerzas iraquíes torturaron y mataron a sangre fría a civiles de pueblos que habían capturado cerca de la ciudad de Mosul, aún en el poder del grupo yihadista Estado Islámico. Aunque se desconoce el número de personas asesinadas, condenó a Amnistía Internacional y pidió una investigación urgente de estos hechos a las organizaciones de derechos humanos.